La final de Buenos Aires tercera quedó en las manos de Fabio Farías en un partidazo, pero realmente partidazo, que ganó a Sebastián Ares en la cancha 1 aquí del Abierto. Contanos vos, Fabio, cómo se vio ahí adentro, cuáles fueron los puntos claves de este partido. Mirá, la verdad que sinceramente estaba muy comprometido el partido. Sebastián juega realmente muy bien, trae todo, tiene buenos contragolpes y todo, y estaba mejor físicamente que yo, lo primero. Pero después, por suerte, me pude ir acomodando. Pude llevar el segundo set al tiebreak, que lo jugué bien. Y ahí en el super fue parejo para él, estuvo break arriba, después abajo, y en el final pude sacar dos o tres puntitos de diferencia que hicieron la diferencia mínima, que prácticamente no existió en el partido. Pequeñas cosas, ¿no? Nada. Son detalles, un partido muy, muy difícil, muy, muy táctico de los dos, sabiendo encontrar los puntos débiles de cada uno, ¿no? Y yendo a buscar ahí. Creo que bueno. Fuiste por lo menos en más de una parte del partido a buscar a la red. ¿Sentiste que ahí estabas bien? Sí, porque él estaba mejor que yo de fondo. Entonces traté de ir a cortar un poco los puntos y sin meter un poquito de presión. A veces salió, a veces no. Sí, tuviste un 50-50, pero bueno, fuiste. Con cosas raras, como suele pasar, porque somos amateurs. Pero bueno, nada. En realidad contento porque fue lindo partido. Dentro de todo bien jugado. No, sinceramente, la verdad, un partidazo se puede decir de afuera, porque lo vimos y bueno, estaba vibrante, estaba para cualquiera de los dos. Sí, y bueno, fue tuyo. Así que felicitarte por este gran triunfo. ¿Y a quién se lo vamos a dedicar? Se lo digo a mi viejo, que le gusta mucho el tenis, a mi mujer también, que dice que compro los trofeos afuera. No lo compra. Acá. Después a mi cuñado Jorge, que también le gusta, a Richard, bueno, ahí está para ellos. A todos ellos entonces. Sí. Muchas gracias por estar aquí y bueno, de nuevo, felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, un aplauso a la gente.